parte final, amigos de Cosas de mi País. Vamos a volver a la fiesta del ternero a Goñi y vamos a charlar con Gustavo Capote, que estuvo trabajando allí en el escenario principal. Bueno, nos pinta de esta actividad que va creciendo, que este año fue un éxito y que el próximo 8 de octubre, una vez más, Goñi los espera. Voy al pueblo solo cuando es necesario. No hay más remedio y me revuelvo pa' viajar. Pero en cuantito soluciono las cuestiones, achato el moño como liebre al disparar. Salgo temprano pa' que nada se complique, y en cuanto el ómnibus rayó en la terminal, marco el boleto para bien de tardecita, y así tranquilo dar las vueltas que hay que dar. No soy huraño y mucho menos soy un bruto. Tengo parientes y amistades por allá. Es como un algo que no sé cómo explicar, y me pellizca el cuero para regresar. Sos bien rural, dice una voz. ¿Qué voy a hacer? Respondo yo, loco y ando. Y siempre con esa responsabilidad de que se marca una hora y se empieza. Importante, el día espectacular. Y a nivel de Pial, bueno, los mejores del país, como siempre. Ajá. Sí. Una fiesta bien organizada, ¿no? Sin que se escape casi ningún detalle. Y sumándole, tenemos de fondo una cancha de bocha que nunca se había hecho, ¿viste? La misa criolla, el pericón, las pruebas de rienda, las pialadas, la jineteada de vacuno, con importantes premios, muchos detalles, y el servicio de comida, estuvimos por allí, y notable como siempre. Una actividad particular, ¿no? No se ve mucho tema pialadas en el país. No, estamos muy acostumbrados a lo que es el auge, que son las jineteadas, que comienzan en hora de la tarde, con las tropillas, la gente que participa, pero lo que es en Pial así, se hacen en muchos lugares, pero algo más chico, ¿no? O sea, con que diga que hay un auto 0 kilómetros, ya eso es un llamador. ¿Eso trae mucha gente? Sí, pero por supuesto de que sí, porque es la única del país que da ese premio. Uh-huh. Sí, sí. Ahora, se larga el ternero y ahí, ¿cuántos pialadores le tiran? Para tener una idea. Mira, creo que va a haber un total de unos 200 y algo. Se arman de grupo de 10 pialadores con 10 tiros o 10 terneros a cada grupo. Y acá han habido pialadores que de 10 tiros van a acertar los 10. Claro. Un 100% de acierto y difícil que se dé. Y acá se ha dado. ¿Y hay gente que viene solo a eso? Pero por supuesto que sí. Lo otro es un hobby que, bueno, participan, disfrutan de la fiesta, pero vienen exclusivamente de eso, ya sea de acá, de Rocha, de Soriano o de Artigas. ¿Viene gente de todo el país? Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos también una presencia argentina marcada. Muchos amigos de la provincia de Buenos Aires. Hemos estado con gente de Maipú, de Madariaga, de Entre Ríos, que vienen a participar también. Bueno, y el día que ha acompañado, eso es fundamental, ¿no? ¿Qué más pedir? Y eso es como pedirlo, ¿viste? Que ligar un día de esto. Hoy nos decía mucha gente que hubo una helada mínima y hasta sirvió. Una helada que se levantó sin viento. Y cuando hay yerra y se sigue la primero, prácticamente el éxito está ahí. Muy bien. ¿Usted cómo la lleva? ¿Bien? Yo bien, comiste, bueno, y participando con mucha fiesta. Y ya aportándonos para los patricios, que ya se nos viene allá. Uh-huh. El próximo fin de semana. Y prácticamente un calendario muy, muy nutrido. En una época que se presta para eso. Sí, sí, la gente con ganas, con fuerza. La gente que quiere participar, los tropilleros bien con las tropillas porque viene una primavera linda, uh-huh. Que el estado de los caballos también, los jinetes con ganas de participar. Y bueno, el éxito de la fiesta está en la gente, el público sobre todo. Muchas gracias. Gracias a ti Aparicio, y bueno, Cosas de mi País, recorriendo la patria. Yo voy al pueblo solo cuando es necesario, no hay más remedio y me revuelvo pa' viajar. Pero en cuantito soluciono las cuestiones, achato el moño como liebre al disparar. Salgo temprano pa' que nada se complique, y en cuanto el ómnibus rayó en la terminal, marco el boleto para bien de tardecita, y así tranquilo dar las vueltas que hay que dar. No soy huraño y mucho menos soy un bruto, tengo parientes y amistades por allá. Es como un algo que no sé cómo explicar, y me pellizca el cuero para regresar. Sos bien rural, dice una voz. Bueno, en enero vamos a estar la primera semana en la fiesta del Recao, en 33,
con Mario Padula, una gran fiesta, ¿eh? En 33 ya es un clásico, la fiesta del recao que se viene con todo, con el concurso de los rienderos, con las pruebas de rienda, las jineteadas, una gran actividad con Mario Padula, ¿eh? A quien saludamos a la distancia. El segundo fin de semana nos vamos a ir a Andresito le canta al país. El viernes, Sierra Soledad. El sábado, Víctor Heredia, entre otros, en el lago, en Andresito. Nada más, hasta la próxima semana, gracias por estar. Por aquí andaremos, será un gusto poder estar en esta pantalla. Que pasen muy bien.